sientes con el Ariel de Oro? Pues muy alto. ¿Puedes mostrarlo? Aquí está. El Ariel de Oro. Un premio a la constancia, ¿verdad? Yo duré 10 años en vigencia, ¿no? Y duré, esto ha de haber hecho unas 100 películas. Unas 100 películas, pero muy importantes. Yo creo que, como cada director hace su película, para él sí es muy importante. Y uno participa con el director y le da importancia que él tiene. Dime dos o tres sugerencias o recomendaciones que le harías a la gente, a los jóvenes, a la gente que está haciendo hoy cine, para que cuiden el sonido y les quede un sonido que a la gente le guste, la seduzca. El sonido directo tiene la espontaneidad del actor en el momento. Si lo doblas, no hay la continuidad emocional que se adquiere en el momento. Hay que hacer sonido directo. Esto es básicamente. Ese es el punto número uno para que una película emocione. Exactamente, para que realmente lo que